Красиваю и юною, такой чистый, как капля росы. Ее душа переливалась струнами, она верила в знаки и сны. В ее глазах тонули очень многие, камни вниз их тянуло до дна. Дрались за нее демоны и боги, но неприступной осталась она. Bendecida. Dimitri, ¿por qué tardas tanto? Ya es la segunda vez que te afeitas. Juguemos una vez más. Cierra el casino y vayan a la playa. ¿Qué? ¿No quieres estar con nosotros? Les pido que vayan a nadar. Vienen a la costa y no salen de aquí. No me dejan en paz. Diviértanse. No quiero ir a la playa porque siempre me quemo la piel. A mí sí me encanta nadar. Quiero ver a tu novia de la que tanto hablas. No creo que sea tan fea para que no la presumas. Si la llamas fea de nuevo, te golpeo la cara. ¡Qué rudo! El amor no te ha ablandado. Al final de las Olimpiadas ha estado la segunda de Francia. Finalmente el equipo de Holanda participa. Ni siquiera te lo imaginas. He tomado fotografías a la gente en situaciones tan graciosas en la calle que no podrías creer. Oye, mira quién viene ahí. Viene bastante arreglada. ¡Buenas tardes! ¿Verás a Dimitri? ¿Qué? ¿Te conozco? Ah, no. Dimitri no ha tenido tiempo de presentarnos. Soy Zenia y él es Víctor. Hola. Y tú eres Irina. Gusto en conocerte. Ah, por fin es un placer conocerte. ¿Sabes? ¡Nos veremos más seguido! Ya. No grites tanto, todos en el hotel te están escuchando. Me gusta gritar, trabajo en la radio. Señorita Boyarova, la admiramos. ¿Podría darnos su autógrafo? Desde luego. No fue fácil conseguir la medalla de oro en Melbourne, ¿verdad? ¿O sí? No. Buena suerte. Gracias. Adiós. Hasta luego. Llevamos así 2 semanas, que parecen 2 meses. Y no sé nada sobre ti. ¿Es importante para un romance veraniego? Ah, ¿tenemos un romance veraniego? ¿Y no es así? No. En los últimos 12 días no he tenido a nadie más cercano y querido en este mundo. No sé hablar de esa forma. Tengo sentimientos, pero no palabras. ¿Te da miedo hablar? ¿Te han herido antes? No. No me han herido nunca. Entonces, ¿por qué no me has dicho lo que en verdad sientes por mí? ¿No lo entiendes? ¿Por qué necesitas palabras? Es que no entiendo una cosa. ¿Cómo puedo ser tan feliz? Lo mismo digo. ¿Cómo puedo yo ser tan feliz? Acostumbra a salir del cuarto a esta hora. ¿La vigilas? No. Oye, no es lo que tú crees, en serio. Puedo ver la ventana de Dimitri desde mi cuarto.
Nunca se queda a dormir con él en la noche. Solo se está entreteniendo con él. Quizá esté aquí con su esposo. ¿Casada? Si está casada, es la mejor opción. Cero responsabilidad y mucha emoción. Escuche, Víctor. La he visto antes en alguna parte. Espera. Quédate. No puedo. ¿Por qué no puedo llevarte a tu casa? ¿Te avergüenza presentarme a tus amigos? No. Ya están durmiendo todos. Tomaremos un taxi. No, gracias. Me voy sola. ¿Por qué no me preguntas nada? Debería. ¿Tenía esposa? Qué afortunada era. No lo creía así. Lo lamentará mucho. Irina, quédate. No puedo quedarme. De verdad lo siento, no puedo. Un momento más. Ni un poco más, ni un solo segundo. Vendré mañana. Es seguro que vendré. ¿Será ella de nuevo? Y dime, ¿por qué bebiste tanto? Porque tengo celos. Estoy ebrio porque estoy amargamente celoso. ¿Y de quién tienes celos? ¡Celos de ti, mi amigo! Porque recordé quién es ella. Entro a mi cuarto, enciendo el canal de deportes y ahí está, por supuesto, la recuerdo. ¿A quién recordaste? ¿A quién recordé? Me preguntaba dónde había visto a tu Irina y su cara me era tan familiar. Encendí el maldito televisor y ¡por Dios! ¡Era ella! ¡Es ella! ¡Irina Boyarova misma! Y tú nos engañaste, Dimitri. Eres muy astuto. ¿Tú creíste que no nos daríamos cuenta o qué? Ese Víctor no sabe nada de deportes, pero debiste decírmelo, ¿no crees? ¿Qué cosa debí decirte que no que entiendo? ¡Estás durmiendo con una campeona olímpica! ¡Solo en Melbourne hizo 800 metros en un minuto 56! Por cierto, ¿no te dijo qué fue lo que le pasó en la rodilla allá en Londres? Oye... Dimitri, esto no significa nada. Tal vez le preguntaste y no te dijo. No quise ser indiscreto, amigo. Es algo obvio, ¿sabes? Es obvio estar en cama y que diga, ¿sabes, querido? Estás durmiendo con una gran atleta. ¿Es una gran atleta? ¡Boyarova! ¡Irina Boyarova! Oh. ¡Una de las mejores del mundo! De hecho, ahora está entrenando para el campeonato ruso y después la estaremos apoyando. Para la Olimpiada, ¿lo imaginas? ¿En serio? ¡Oh, no seas tonto! ¡Está bien! También eres una persona distinguida. Eres un cirujano destacado. Y no importa qué profesión es más importante, la tuya o la de ella, pone a toda Rusia feliz con sus logros. Mientras que tú sanas personas, tú les ofreces oye, salud. Oye, no seas tan melodramático. Descansa unos días para que regreses a tu trabajo. Siempre exageras tanto con los cirujanos y con los deportistas. ¿Estás molesto, amigo Dimitri? Créeme, no es gran cosa estar con una chica hermosa. Es importante para un hombre respetable estar con una mujer que ha conseguido mucho en su carrera. Y esa es ella. Qué desafortunado oír eso. ¿Por qué? Porque ahora entiendo que solo soy un pasatiempo para ella. Y todo esto no ha sido en serio. Ve a dormir, amigo. Qué pesimista te volviste.
Mi amigo se volvió pesimista. Mi amigo se volvió que es Irina Buyarova en persona. Irina, ven para acá. Bebe. Este de tomillo. ¿Fuiste a dar un paseo? Lo siento. Y dime, ¿cómo es que piensas entrenar mañana? Como siempre lo hago. Estilo ruso. Bien, buena chica. Ahora, ve a descansar. Buenas noches. ¿Por qué me miras así? Yo no te estoy mirando. Solo miro las estrellas. ¿Qué, acaso no tengo derecho a enamorarme? Todos tienen derecho a eso, por supuesto. ¿Es algo casual? Siempre es casual. La persona quiere una vida y de repente pierde la razón. Es lo que me pasó, perdí la razón, justo eso. Soy una mujer, ¿no? Sí, lo eres. Una joven y bella mujer. Escucha, ¿por qué tú no me conquistaste? ¿Pero qué cosas dices? Estoy casado. Te he entrenado desde que tenías 13 años. Eres como una hija. Entonces, papá, dime. ¿No es una verdadera pena que no haya tenido un romance real hasta este momento de mi vida? Ya basta. Se acabó la conversación. Que tengas buenas noches. Te veo allá adentro. Vete. Bien, muy bien, muy bien. Empuja, empuja. Balancéate más. Mueve más los hombros. Los hombros. Respira por la nariz. ¡Muévanse ustedes! ¡Sigan adelante, holgazanes! Palich. ¿Sí? No debimos darles de almorzar. ¿Cuál fue tu marca de calentar? ¿Y él quién es? Él es un doctor de Moscú. Quería ver la sesión de entrenamiento. ¿No es un reportero? Dijo cirujano. No soporto a los reporteros. Una vez uno me dijo que era artista, pero resultó ser un reportero. Logramos sacarlo del estadio con ayuda de la policía. Buenas tardes, señor. ¿Trae alguna identificación? Traigo mi permiso de conducir. Aquí está. Yakovlev Dmitri. Señor Yakovlev, el equipo nacional entrena aquí y solo entra personal autorizado. Lo lamento, mejor me voy. Señor Yakovlev, está olvidando sus flores. ¿A quién le traía las flores, si no es un secreto? ¿A quién admira? No soy admirador. Y las flores puede dárselas a Irina Buyarova. Que tenga un buen día. Es usted con quien sale, ¿cierto? Me parece que salir no es precisamente correcto. Nos hemos visto algunas veces. Y solo hablamos. No quise ofender a nadie, disculpe. ¿Sabe lo duro que ha trabajado? ¿Puede entenderlo? Corre en la noche a verlo. 12 kilómetros de ida, 12 de regreso. 3 horas de sueño y en la mañana comienza de nuevo. ¿Acaso no la compadece? ¿Qué tiene que decir a eso? El día de ayer me enteré que Irina es una atleta profesional. ¿No conocía a Irina Buyarova? No.
Adiós. ¿Estaría en la prisión? Pero hay televisiones en las prisiones, ¿no? ¿Mintió? ¿Entonces no es doctor? Oye, creo que me equivoqué. Creo que él es el novio de Boyarova. ¿Irina tiene novio? ¿Y por qué no tendría novio? ¿Insinúas que es fea, acaso? No dije nada de Ni eso. Ni lo digas. Dale esto a Irina. ¡Señor Yakovlev! ¡Señor Yakovlev! Todos se conocen aquí, ¿verdad? Seguro. ¿Cómo te dejaron entrar? Tu entrenador me dijo que me sentara aquí para que no escaparas para ir a verme. Tienes razón. Te vi entrenar el día de hoy. Casi me mata. ¿Estás enojado conmigo? Me siento como un idiota. Seguro sale con él. Entra. ¿Qué pasa contigo? Quita esa cara. Resulta que hay una brecha social desafortunada entre nosotros. ¿En qué sentido? He oído que los atletas ganan mucho dinero. ¿Y qué? Nada. Eres una chica pudiente. Solo bésame. ¿Realmente corres tan rápido? Algunas veces. Un amigo mío reza para que tú ganes. Te has convertido en una persona muy importante en nuestro país. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tengo que explicar todo? Sabía que no debías saber quién soy. Ahora es tarde. Basta, nada es tarde. ¿Cómo podría saber si soy una asesina serial o la reina de Holanda? No quería esconder nada, pero así pasó. No dije nada el primer día y después no quise arruinar las cosas. Tenía miedo de asustarte. ¿Y entonces qué? ¿Es el final? Lo lamento. Perdóname, Irina. No he tenido suerte. No he sido nada feliz, ¿sabes? De alguna forma, no ha funcionado para mí. Pensé que eras la chica con la que sería diferente. No lo que es usual. Un verdadero romance. Algo real. Algo serio. ¿Cómo es que soportas tanta carga? Estoy acostumbrada. Me dormí y tenía sueño. Un minuto más y ya no te habría visto. No. Te habría esperado. ¿Puedes oírme? Tengo que ir a Moscú mañana sin falta a realizar una operación. Quería preguntarte. Piénsalo. Tal vez deberíamos
estar siempre juntos. ¿Pensarlo? No me respondas ahora. Me lo dices en la tarde. ¿Está bien? Piénsalo bien. Es para toda la vida. Duerme. Yo me voy. Se preguntan quién es él. ¿Él? No juegues conmigo, no sabes hacerlo. ¿Quién es? El hombre del romance. Solo un hombre, no te detengas y ve a ducharte. Veo que estás metida en un gran lío. Una semana antes de la competencia. Lo necesito. ¿Destino o qué? Destino, supongo. ¿Sabes que me propuso que sea su esposa? ¡Wow! Oh. ¿Quieres la opinión de una amiga? No, no quiero. Te la diré después de todo. Busca un hombre atleta. Él no tiene que ver con el deporte. Así que no creo que seas feliz con él. ¿Ya dijiste todo? Vete. Me voy. Una cosa. ¿Crees que lo veas hoy? Eso espero. No vendrá. Lo hará. No vendrá. No es capaz. Si fuera uno de nosotros, entendería que estás agotada después del entrenamiento. Creerá que juegas con él. Sí. Lena, ve a la ducha. Arrojas veneno como serpiente. Necesito relajarla y la pones nerviosa. Palich. ¿Sí? ¿Ella tiene razón? ¿No nos ven bien? Solo te digo que el amor no es la parte más importante. ¿De verdad? No, Irina. ¿Cómo ganas? Ganas por una extraña voluntad. Y el gusto de vencer a aquellos que son incluso más fuertes que tú. ¿Son cualidades malas? Bueno, para el deporte son determinantes. Pero si hablamos de una esposa o amante, no querrías a alguien así. Me haría pedazos y no quedaría nada de mí como hombre. ¿La rodilla va bien? No, aún duele. Oye, Irina, no puedes tener todo en la vida. Lo tendré. Lo tendré todo. Eso, chica, eso. Buena marca. ¿Viste, Palich? Tú lo dijiste. Así fue. Ajá. ¡Oye, Irina, lo lograste! Hola. Descuida, ahí estaré. No, 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 no te dejarán entrar. Yo voy. No correré. Tomaré el auto del equipo. Un abrazo y un beso. El entrenador me dijo que me asegurara que no huyeras. Ya te aseguraste, Elena. Irina, estás en nivel. No querrás fallar en San Petersburgo. ¿Tomaste mi perfume? Sí. Cómprate uno. ¿Dónde compro algo así? La princesa de Mónaco te lo dio. Ya me voy. No le digas nada al entrenador, o no tendrás el perfume. ¡Qué graciosa! ¿Tienes una cita? Ay. ¡Irina! ¿Ahora te robas las llaves del auto del equipo para salir? ¡Ay, ay, ay! Será una hora, una hora. Ni una hora ni un minuto. Sales del auto y vas con el doctor a revisarte la presión. Irina, ¿qué crees que haces? Irina... ¿Qué es lo que haces? No te dejaré ir, Irina. ¡No avances! Irina, detente. Irina, escucha. ¿Qué haces? ¿Entiendes lo que haces? Eso no es nada normal. Lo normal es que me case. Y necesito verlo ahora. Quiero decirle que acepto su proposición sin ninguna duda. No irás a ninguna parte. Yo no te dejaré. Puedes morir en el camino.
Este doctor tuyo será viudo sin haberse casado contigo. Lo verás mañana. No, porque mañana ya no estará. ¿Entiendes que mi destino se decide ahora? Déjame ir, por favor. Tengo que verlo hoy. No necesita verte así. ¿Así cómo? Totalmente agotada. No llegaría a tener una esposa cariñosa y te arriesgas. Puede que él no lo entienda, pero tú debes entenderlo. ¿Entiendes eso? ¿Lo entiendes? Perfecto, bien. Abre la puerta. Abre. Anda, Irina, abre. Sube el seguro. ¿Acaso soy fea? ¿Mis piernas son delgadas como patas de caballo? Irina, tú elegiste esta vida, No elegí nada. Siempre eligen por mí. Alguien elige y yo lo sigo. ¿Pero de qué hablas? Ya escriben de ti en enciclopedias. Ganas buen dinero, tienes una gran vida. Ven conmigo, baja. Anda, vamos, Irina, ya, baja del auto. Ven conmigo. Tú solo necesitas mis marcas. Seguro, con ese ánimo que traes llegarás hasta el último lugar. Como una tortuga en San Petersburgo. Oye, ¿cuál es el problema, Tienes su teléfono, terminas la competencia y lo llamas. ¿Vive en Moscú? Pues lo llamas y le explicas cómo están las cosas. Soy Irina, soy su amiga. No te preocupes. Tenemos una fiesta. Irina se está divirtiendo. Prometió ir. Quizá cambió de parecer. Hay muchos admiradores de ella aquí. ¿Hola? 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 Creo que se enojó. ¿Quién era? ¿Por qué cambiaste tu boleto? Pudimos nadar, broncearnos, preparar barbacoa. Tengo cosas que hacer. ¿Peleaste con tu corredora? Hoy me le declaré a Irina. ¿Y te dijo que sí? Le di tiempo para pensarlo. No se presentó. Delicadamente dijo no. La vida continúa. Esto pasará. ¿Qué tienes en casa? ¿Katia aún se queda contigo? Así es. ¿Y por qué no se muda con su nuevo esposo? Están remodelando. Tienen 3 baños y tratan de colocar jacuzzis. Vaya remodelación. Al diablo tu Katia con sus 3 jacuzzis. ¿Qué no entiende que es difícil verla en casa todos los días? Tiene asma, no puede respirar la pintura. Ella no me molesta. Dimitri, te conozco de hace tiempo. Y aún no me acostumbro a tu enorme y gran corazón. Su esposa lo dejó por un cretino rico. Y se preocupa por la salud de él. Ajá. O es un hombre con un gran corazón, o es un bruto. No, pero nunca has dormido con una atleta. Pero Dimitri sí lo hizo y tal vez se case con ella muy pronto. Pero le dijo que no. ¿Le dijo que no a nuestro don Juan? No dijo no, solo ella no vino. ¿Quieres decir que sabía que volarás mañana y simplemente no vino? Si te hubiera dicho que sí, ¿te casabas con ella? Desde luego que sí. ¡Tonterías! ¡Son tonterías! Es imposible casarse con un atleta. Tiene su propio mundo y nosotros no tenemos cabida en ese mundo. Dimitri, discúlpame, pero tu esposa dentista te dejó y... tu campeona corredora te dejó en menos de un mes. ¿Qué tal? Muy bien, dejemos de hablar de eso. Por las vacaciones. Bien, hay tiempo hasta mañana. Salud. Hagamos una jugada. Chicos,
Disculpen, ¿ustedes saben dónde está...? Irina, hola. ¿Cómo va tu entrenamiento? Su cuarto está cerrado y no contesta su teléfono. El doctor Jacoblet está volando en alguna parte cerca de la ciudad. Pero su vuelo es para la noche. Cambió su vuelo, Irina. Te estuvo esperando ayer. Lo sé. ¿Y por qué fue que no viniste? No pude llegar. Sí, ya veo. ¿A qué te refieres con ya veo? Bueno, tú solías venir todas las noches. Víctor. No, no soy entrometido, solo que... Dimitri era muy afecto contigo y, en mi opinión, merecía que se despidieran de él al menos. Irina, por cierto, me pidió que te diera su dirección. ¡Irina! ¿Es cierto que Chernichenko cambió de entrenador? Lo hizo. Es mi turno. Igor, querido. ¿Sabes quién es ella? Es nuestra Irina. Es mi hija, ¿no estás viendo? ¿Que no te da gusto? Yo veo todo. Lo hiciste bien. ¡Irina! ¡Mira! ¡Bien hecho! ¡Felicidades! Ya, bájala. Cúbrete con las almohadillas. Con cuidado. Bien, 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 bien. ¿No estás feliz por nuestra Irina? Estoy feliz. No se necesita mucha inteligencia para correr. No te da vergüenza. No haces nada sino vivir como rey. Si no fuera por Irina, estaríamos viviendo como mendigos en el subterráneo. Larisa, ¿no te cansas de decirme eso todo el tiempo? ¿Me tengo que arrodillar frente a Irina o qué? No lo sé. Al menos que te dé gusto por ella. Sí me da gusto. ¿Podemos al menos comprar un auto normal? Tu auto tiene menos de un año. ¿A dónde vas? A caminar un poco. Fui imprudente. Tengo floja la lengua. Lo lamento, lo siento. Te amo, lo siento. Igor, no sabes cuánto te amo. Deja de restregarme a tu hija en la cara. Aún no tengo suerte. Ella sí tuvo. Por nosotros, por la victoria. ¡Salud! ¡Hurra! ¡Salud! Lena, ¿qué pasa? Ya estamos en Moscú. Es San Petersburgo. Deja de beber. Irina, te ves muy extraña hoy. Recuerdo cómo me llevaste a Moscú. Oh, sí, por supuesto, claro que lo recuerdo. ¿Por qué? Eras una niña engreída. Logré cambiar. Y llegué a sorprenderte con mi talento. Por favor, ya me sorprendiste. ¿Hay algo más o qué? Siempre hay algo más sorprendente. Atención, diré unas palabras. Se supone que se le dice esto a un esposo o a los padres, pero no tengo esposo aún. Y mi madre está lejos. Entonces, serán los primeros a quienes les contaré. Espero que si todo sale bien, pronto tendré un bebé. ¿Qué fue lo que dijo? Al parecer está embarazada. ¿Y eso qué significa? Eso solo puede significar una cosa. Santo Dios. Me alegra que estén felices por mí y los invito a todos a bailar. Irina, ¿no sería mejor que me explicaras todo muy bien? ¿Qué fue lo que dijiste ahí? Puedes felicitarme apropiadamente, abrazarme y decirme que es grandioso, que es increíble y que lo hice bien. ¿Me disculpas? Oye, ¿estás bromeando? Estás en la cúspide de tu carrera. Los Juegos Olímpicos están muy cerca. Un año, dos y es todo, ¿entiendes? En 2 años será muy tarde para mí tener un bebé. Al diablo contigo.
¡Irina! ¡Irina, cálmate, por favor! ¿Puedes escucharme por lo que más quieras? ¡Puedes hacerlo! Oye, no estoy sugiriendo que no tengas hijos en lo absoluto. Solo sugiero que esperes un par de años. Y después de la victoria, ya puedes tener tu bebé. Pero en un par de años no será este bebé. Pues será otro. ¿Cuál es la diferencia? Que ya amo a este bebé. ¿Cuántos años he seguido en este deporte? ¿Cuánto tiempo de mi vida de mujer me queda? Eres una mujer joven. Hoy probaste que no hay límites a las capacidades físicas de una persona. Mientras que millones de mujeres dan a luz en hospitales, ¿entiendes? ¡Millones! Tú eres única. Muchas personas cuentan contigo. Anhelan tu victoria, ¿entiendes eso? Quiero ser muy feliz. Como esas mujeres pariendo. Véngase aquí, por favor. Debería despedir a ese diseñador. ¿Por qué me lo recomendaste? De hecho, no seguiré remodelando con él. Estaré viviendo en este apartamento con mi exesposo por 100 años. Vaya que es paciente. Demasiado paciente. No es difícil para él. Espera, alguien toca la puerta. Te llamo después, adiós. Seguro vienes a ver a mi esposo. Lo llamé, pero su teléfono... Siempre apaga su teléfono cuando tiene cirugía. Quizá quieras una consulta, ¿cierto? Puedes esperarlo. Dijo que llegaría muy tarde si es que tiene suerte. Será mejor que me vaya. Sí, o quieres pasar a descansar un poco, sufres del corazón. ¿Cómo lo sabes? Como es cardiólogo. Soy doctora también, pero dentista. Dimitri dice que en general somos una pareja ideal. Incluso bromea con eso. Realiza cirugías de corazón, yo trato los dientes. Sería bueno tener hijos ginecólogos y abriríamos nuestra clínica. ¿Qué familia seríamos? Hasta luego. Hasta luego. Hay un ascensor por allá. Hasta luego.
¿Puedes creerlo? Una chica vino a ver a Dimitri. No estaba nada enferma. Muy saludable. Creo que tiene una amante. ¿Quién está celosa? Ni siquiera un poco. Uy. Necesito quedarme en algún lugar. Si trae a alguien aquí, ¿dónde me puedo quedar? Además, ¿qué hago con el diseñador? ¿Lo despido o lo dejo terminar? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? Ah, Dimitri, hola. ¿Cómo estuvo la cirugía? Todo excelente. No olvides encender tu teléfono. Ah, no, nadie llamó, nadie vino. ¿Esperas a alguien o qué? De hecho, seguiré hospedada un tiempo contigo. Ya sé que no es de mi incumbencia. No te preocupes, me iré muy pronto y te dejaré solo. Irina, ¿por qué no nos dijiste que tenías una casa así de vacía? Es que no he tenido tiempo de desempacar. Habríamos grabado en el estudio. Me dijeron que querían una atmósfera de un lugar cálido. Ni siquiera tienes un lugar donde sentarse. La audiencia no creerá que una celebridad viva entre cajas. Oye, entonces no la hagamos, ¿sí? Claro que la haremos. Mira el paisaje que traemos nosotros. Le mentiremos al público diciendo que vivo en un palacio. No es mentir. El público no necesita la verdad, solo un cuento de hadas. He visto esta columna en alguna parte. Siempre viaja con nosotros. Quizá la hayas visto en el programa visitando a la bailarina Kulashkova. La decoración de su casa era lo contrario a esta. No la conozco. ¿No conoces a Kulashkova? ¿Y tienes algún vestido para mí? Tengo mis cosas empacadas en las cajas. Claro que sí. ¡Traigan el guardarropa! Por favor, no la ropa de esa... ¿Kulashkova? Kulashkova. Me asombra que no la conozcas. Listo. Bien, empecemos. Irina, ¿por qué decidiste dejar el deporte profesional? Bueno, el hecho es que... Debe ser por algo muy personal. Sí, el deporte es algo muy personal para mí. ¿Por qué justo antes de los Olímpicos, donde podrías brillar, dejas el deporte? Los fanáticos se preocupan, escriben cartas, se preguntan por qué lo dejas. Discúlpame, ¿por qué mientes? ¿A quién le escribieron? Los que escriben cartas no van al estadio. Un segundo. Alto. Irina, no puedes decir que mentimos a cámara. ¿Qué pasa contigo? Oh, lo lamento, no sé... No sé qué decir. Bueno, has dado entrevistas normales antes. Las he leído. ¿Son entrevistas que hablan del deporte? El programa no es sobre deporte. Tenemos una audiencia distinta. ¿Y qué es lo que le interesa a tu audiencia? Muchas cosas. ¿Algunas primicias? Entre otras, sí. ¿Sabes cuál es el problema? Nunca me han agarrado ingiriendo drogas. Mis heridas no son fatales. Creo que a nadie le interesan las dolencias menores. Me refiero de nuevo al deporte. No, lo harás bien. Estás tensa. No sé, dinos algo completamente personal, algo diferente. No sé, sobre tu primer amor o tus romances ahora que ya eres estrella. De mujer a mujer. ¿Cuál amor? Siempre dicen que los atletas son tontos. Irina... Lo son, pero corren como el viento. Acordaste hacer la entrevista. El canal la espera. Nuestra audiencia la espera. Los admiradores tienen derecho a saber por qué dejas el deporte en el pináculo de tu carrera. Hablemos de eso entonces. De cosas personales. Exacto. Hablemos de eso mismo. Quizá quieras más tiempo para tu vida personal o no. O quizá conociste a un hombre que es maravilloso, que tal vez quieras casarte con él, ¿no? Algo como eso. ¡Irina! ¡Hola! ¡Todo
había visto, luces bien. Vaya, Irina, está vacío aquí. Lo sé, no me siento bien. Cuando esté un poco mejor, iré a comprar algo. ¿Qué dices? ¿Cómo que algo? Un atleta como tú debe decorar su casa con antigüedades, pinturas costosas, ¿entiendes? Lena, no entiendo de pinturas y tú tampoco entiendes de esas cosas. Le pagas mucho a esos estafadores y te venden copias, ¿no es cierto? No importa que no entienda nada. Lo que entiendo es que nuestra vida en el deporte no es muy larga. Deberías de tener una vida lujosa. Ya empezó. Ven a ver la entrevista. Ahora estoy algo fatigada. Bien hecho. Te describiste bien. ¿Cuánto recibiste por eso? Sin paga. ¿Estás loca? Con tu nombre puedes vivir dando entrevistas por siempre. A cuidar de mí, de mi vida personal, del hogar. Entonces, ¿tienes una nueva etapa de tu vida frente a ti? Sí. Creo que esta nueva etapa será muy diferente y una muy feliz. Y nosotros sinceramente esperamos que así sea. Dimitri, insististe en que Vostrov deje la cama al tercer día de la cirugía. ¿Por qué no ayudas al paciente a hacerlo? Es casi imposible. ¿Me estás escuchando? Claro, claro. Esa es la vida que cualquiera... Esperar a que la curación resulte. No, pero su familia está aguardando. Ahora todos son eruditos. En internet leen que después de la operación te puedes levantar de la cama casi enseguida. ¿Y dónde están esos eruditos? En la sala. Vamos. Es una pena ver esos atletas brillantes dejar el deporte y empezar nuevas cosas. Hacen negocios, comienzan familias. Irina Boyarova anunció a todo el mundo que eligió la felicidad familiar. ¿No es absurdo eso? Hablaremos de esto después del pronóstico del tiempo. Oye, ¿qué cosa quieres? Dimitri, el teléfono está sonando sin parar. Todos quieren saber detalles sobre Irina Boyarova. ¡Soy un genio! Adiós, genio. Hay que tomar las precauciones necesarias con la ráfaga del viento que puede generar posible caída de agua. Gracias por venir. Eres el mejor ex-esposo de todo el planeta. Oye, ¿por qué tu nuevo esposo no lleva tu auto al servicio? ¿Bromeas? Está muy ocupado. ¿En serio? Yo tampoco vengo de una discoteca. No he ido a casa en 2 días. Qué mal, querido. ¿Por qué no buscas llevarte bien con Ubarov? ¿Por qué necesitas esto, eh? ¿Es una nueva tendencia coleccionar esposos? Estás enojado. No quieres sentirte feliz por tu exesposa. ¡Cambia esa cara! No hay nada por qué sentirse feliz. ¿Te casaste con un hombre anciano? ¿Por qué? ¿Para comprar nuevos bolsos de colecciones? Los bolsos son lindos. Estoy cansada de contar cada centavo en el supermercado. Ahora voy a la tienda, no veo los precios, deslizo la tarjeta y es todo. Al fin encontré un hombre fuerte en quien sostenerme. Ese hombre fuerte tendrá 75 en 10 años. Solo te invitó a alegrar sus años decadentes. ¿Sabes algo? Estás celoso. Sientes celos. Mejor sube. Escuché que te involucraste con una corredora, ¿o no? Sí. ¿Y qué hay entre los dos? Nada. Está casada. Toma tu auto, sal de aquí y ve con tu esposo. Dile que me vea el miércoles. Su último electro no estuvo muy bien. Debemos hacerle más pruebas. Está bien. ¿Sabes algo? Si hubieras estado en una clínica privada, las cosas habrían sido diferentes. Habrías ganado más y todo habría estado bien sin separarnos y no tendría que vivir con este tipo horroroso. Cuídate y que tengas buena suerte. Al diablo con todo. ¡Sí! 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 ¡Sí!
¿Por fin se mudó Katia con ese, su nuevo esposo? ¿Se mudó? ¿Te extrañas? ¿Qué es lo que dices? ¿Qué pregunta es esa? Cuando se llevó su último vestido de mi apartamento, sentí que la tapa del ataúd se había abierto. Cometiste un error con ella. Ella lo cometió conmigo. Al parecer fui creado solo para trabajar, solo para eso. ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lucy! ¡Lucy! Ojalá no fuera indiferente al deporte. Yo lo odié por un tiempo. ¡Es todo! Nuestro equipo los acabará. ¡Ay! Gracias por todo su entusiasmo. Por cierto, doctor, ¿oíste que tu Irina Boyarova está esperando familia? ¿Qué dices? ¡Está esperando! Pronto un pequeño brincará de su panza y saldrá corriendo directo a la pista, ¿no crees? Que Dios la ayude. ¿Quién es el padre? Ocultó a su esposo, pero de seguro es un gordo oligarca. ¿Por qué piensas eso? De otra forma, ¿por qué dejaría el deporte? Piénsalo, renunciar al dinero, a la fama. Seguro hay un marido que le dijo, quédate en casa, yo pagaré todo. Bueno. ¿Qué, ya te vas? Debo irme. ¿Pero qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿No te ves bien? No tengo nada. Fue solo un romance veraniego, ¿o no? ¿O no? Soy un completo idiota. No tan completo. Me estaba preocupado por ti. Toda mi familia te estaba apoyando cuando estabas en la competencia en San Petersburgo. Siéntate, por favor. Fue sensacional el paso que llevaste. Debiste guardar toda tu energía para utilizarla en el tramo final, ¿verdad? Astuta. Eres una chica astuta. ¿Respondí las preguntas correctamente? No quiero ofenderte. Yo entiendo que perdiste muchas clases por haber entrenado. Pero quiero recuperarme. ¿Podría darme una lista de libros? Ambos somos adultos, Irina. Necesitas empezar de nuevo los resúmenes desde el inicio. Tal vez eres una persona capaz para el estudio, pero no puedo decirlo aún. ¿Quiere decir que siendo un estudiante diferente me habrían expulsado antes? ¿Quién expulsaría a Irina Boyarova? Comprende que tú haces mucho más que una docena de profesores por el país. ¿Necesitas un diploma? Lo tendrás, Irina. Irina, ¿qué significa todo eso? ¿Qué fue lo que oí? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiero decir? ¿Dejas el deporte y yo, tu madre, me entero por televisión? ¿Qué pasó? No todos corren hasta su retiro. ¿Por qué no? Tu madre siguió corriendo hasta su retiro. Asusta a todos en el parque. Lo hace por ti, imbécil. ¿Ya encontraste trabajo? Yo sigo buscando. Irina, esas cosas no son de tu interés. Pero, mamá, esto es de mi interés. Recién casados, ¿no? Yo no puedo seguir pagando su forma de vida llena de lujos. ¿Y por qué no? ¿No les pagan bien a los entrenadores? No soy entrenadora. Estoy desempleada y tener a tres desempleados en casa es demasiado. ¿Vas a buscar trabajo? ¿Y cómo viviremos? Como todos los demás, mamá, trabajando. Te compré un apartamento y pagué tu auto. Has estado en tantos resorts que te alcanzaría para 100 años. ¡Pero soy tu madre! Mamá, debo cuidar de ti, pero esa sería responsabilidad de tu... No lo insultes. Ya conseguirá trabajo. Tendría que verlo.
Aún tu esposo no consigue trabajo. Está escribiendo su primer novela. ¿Sí? ¿En serio? Muéstramela, quiero verla. La obra no está terminada aún. Abre el archivo y quiero ver que llevas al menos una página. Es desperdicio mostrárselo a una tonta. Por Dios, tal vez está enferma y por eso ya no puede correr más. Ay, no sé nada. Ay, soy una terrible madre. Está bien. Son nervios. Sus triunfos han sido muy difíciles. Irina, entendemos todo muy bien. Cancelaremos el viaje a Chipre. Podemos descansar en casa. Irina, querida, a Igor le da vergüenza preguntarte si aceptamos una cochera que nos ofrecieron cerca de la casa. Nada cara. Lena, lamento despertarte. ¿No has dormido? Ah, estás en Australia y es de tarde. Bien hecho. No, estoy bien por aquí. Las cosas están extrañas en la casa. ¿Y los otros? Cruzaré los dedos para que ganes algo. Lo harás. No te molestes por eso. Muy bien, nos veremos. ¿Quién es?
pregunté quién es. Lo lamento mucho. Soy tu vecina. ¿Y qué se le ofrece? Disculpa, no he podido dormir dos noches seguidas. Es vergonzoso, pero me muero de curiosidad. ¿A qué se refiere? Bueno, tu casa ha estado vacía por largo tiempo y todos dicen que una celebridad vive aquí y me muero por verla. Bueno, pase. No luces como una celebridad. ¿Y tu casa? Se ve como estación de tren. ¿Vives sola? Así es. Así que es mi vecina, ¿eh? Soy Vera. Mi casa está cruzando la calle. ¿Por qué no pones algunas cortinas? En realidad, no sé cómo hacer una casa cómoda. ¿En qué estás ocupada que no puedes hacer cómoda tu propia casa? Soy atleta. Yo corro. ¿Has corrido bastante? Sí, por supuesto. ¿Y la barriga? ¿Te salió en el camino? ¿El culpable de eso se fue? No sabe que estoy embarazada. ¿No lo amas? ¿Sabes? Tengo una muy buena vecina que sabe cómo hechizar con agua. Atraeremos a tu hombre. No tiene caso. ¿Usted vive sola? Así es. Venga a visitarme cuando guste. Es peligroso. ¿Por qué? No estoy acostumbrada. Es común. Dejarás de invitarme. ¿Para qué me necesitas? Para ayudarme a poner las cortinas. Oye, ¿y por qué no vamos al cine? ¿Al cine? Sí, al cine. Bueno, no he ido al cine en años. Uy. ¿Por qué dices uy? Es que ahí está tu exesposa, te está esperando. ¿Qué día es hoy? Es 5, ¿por qué? No podemos ir al cine, porque es cumpleaños de ella. ¿Y por qué no va a celebrarlo con su nuevo marido? ¿Y eso cómo lo voy a saber? Bien, ve sola. Iremos en otra ocasión. Hola. Por favor, necesito una enfermera que... ¡Felicidades! Oye, sabía que no lo olvidarías. Qué lindo. Celebremos juntos. ¿Quieres celebrar tu cumpleaños con tu exesposo y no con el marido actual? Reservó en un restaurante. Quería hacer algo lindo para mí. Invitó a sus amigos retirados con sus esposas, pero yo quisiera celebrar contigo. Emborracharme. Llegaré al restaurante toda ebria y se verá terrible. Te lo suplico. De acuerdo, de acuerdo. Compramos todo y vamos a casa. Está bien. Me cambiaré de ropa. ¿Te ves bien? Sí, lo sé. Muchas gracias. No lo esperaba. Aquí, aquí, Dimitri. Sí, así es. Es maravilloso. Hay un sinfín de cosas. Todo se ve delicioso. Oye, no te he visto en meses. Y hay mucho que platicar. Podríamos vernos a... Sí, ya sabes, si me llamas, estoy dispuesta a hacerme un lugar. Sí, sí, sí. ¿Cómo estuvieron las vacaciones? Gracias, qué amable. Es bueno oír eso. Qué bien. No he estado ahí en años. Dimitri, hola. Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Tú cómo estás? Yo bien. ¿Dónde darás a luz? ¿Ya decidiste el lugar? En el hospital de maternidad 72. Claro.
Es el departamento pediátrico. Qué gusto me da. ¿Y tu esposo preocupado? ¿Esposo? Preocupado. ¿Extrañas el deporte? Dimitri, te perdí. Hola, ya te conozco. Hoy es mi cumpleaños. Pues felicidades. Te lo agradezco mucho. Vaya, ¿niño o niña? Dicen que es niño. Es grandioso. Dimitri, olvidamos comprar la cosa más importante. Limones. Vamos. Anda, anda. Dimitri. Ve, te está esperando. Salúdame a tu esposo. Diablos. Dimitri. Dimitri, ¿a dónde vas? ¡Katia! Por favor, discúlpame. No voy a poder ir contigo. Acabo de recordar que tengo algo que hacer y debo irme. ¡Feliz cumpleaños! El auto está cerca. Soy yo. ¿Recuerdas que te dije que Dimitri tenía una amante? Nos topamos con ella y está embarazada. Pauline, no sé quién es el padre. Irina, créeme, es un buen precio por el auto. Es bueno. Pero no es justo. El kilometraje es muy bajo. ¿Y esto? ¿No la has visto? La mujer tendrá un bebé pronto y estás regateando. Paga la cantidad que te pide. Tiene un rasguño aquí, por cierto. ¿Dónde está ¿Lo el ves? Rasguño? Mi amigo dice aquí. Que hay un rasguño en la defensa. Bajémonos un poco, por favor. Hagamos un trato, ¿eh? Lo viste dos veces y ya habíamos acordado un precio. Bien, acepto el trato. Grandioso. No me agradezcas. ¿Qué es lo que estás vendiendo, chica? Si es esa belleza de auto, me parece muy bien. Yo te lo voy a comprar, así que envuélvelo. ¿Cómo está? Pero qué alegría verte. ¿Sí? Eso es estar feliz cuando se tiene un buen comprador. Ya compré el auto. Nosotros tenemos un acuerdo, bastardo. ¿Cierto? Quiere bajar el precio por un rasguño, ¿vio? ¿O miento? Escuchen, Vera Petrovich, el trato fue con él. No, 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 esto no se puede quedar así. La chica quiere venderlo y yo quiero comprarlo. Oye, me gusta mucho el auto y el color combina con mis ojos. Así que el trato se cancela. Pero lo lamento. Arrivederci. Chica, tengo una pregunta. ¿Hay algún problema con que yo compre el auto? Entonces... ¿Quién es ella? Ah, mi vecina. Me ayuda con la casa. Ya veo. ¿Qué es esto? Parece un palacio. Se ve muy firme. Paredes de concreto, ¿eh? Toma. No debiste hacerlo. Oye, tú vendías el auto y yo lo compré. No pedía tanto. Ah, tú tómalo, te digo. Vergüenza de las pistas y el atletismo. Es lo que dicen esas sanguijuelas, ¿no? ¡Qué alegría! ¿Sabe? Dios lo envió para ayudarnos con los problemas y demás. ¿No es el responsable de la barriga de esta niña? No, madame, yo no desconocería ni hijos ni mujeres. ¿Y el cuarto del niño? No lo sé. ¿No lo sé? ¿No lo sabes? ¿Pregunto a tu doctor o qué? Sí. Ese hombre se merece ir al infierno por abandonarte aquí. Las personas rompen por diferentes razones y a veces recibimos ayuda de otras. ¡Oh, tanto dinero! Pues se ve bastante iluminado. Y ventilado. ¿Es cemento o pegamento? No lo sé. ¿Y a todo esto? ¿Cómo has estado de humor? Ah,
¿Cómo quiere que esté? En las noches llora, pero en el día se enorgullece de no tener un esposo ni dinero. Pero ahora ya lo tiene. Mañana vendré con los chicos. Empezaremos con el cuarto del niño. Nos vamos a encargar de todo. No entiendo cómo en la vida hay momentos que te sientes que estás dentro de una prisión. El deporte no es una prisión. Si le quitas el violín a un músico, seguro se lanzará de un puente al vacío. ¿Tú no te acuerdas qué te dije cuando te acepté siendo una joven en Moscú? Irina, este es tu destino. No habrá otro. ¿Lo recuerdas? ¿Tienes sueños? Sí, uno. Más bien es una pesadilla. Corro y mis pies se tambalean. Nadie está en el estadio y no entiendo hacia dónde ir. Quizá una locura del embarazo. Yo no he estado embarazado, pero cuando estaba de vacaciones tuve el mismo sueño. ¿Sabes, Irina? Estamos destinados a algo. Y no intentes buscar otro destino. No puedes hacer otra cosa. ¿Qué debo hacer? Nada. Tendrás un niño, te recuperarás, regresarás en buena forma. ¿Y si no quiero hacerlo? Yo intenté hacer negocios hace 2 años. No soy idiota, tengo un diploma en economía, pero casi pierdo la razón. Sus reglas son diferentes. Olvidé lo que era vivir con tales reglas. Tenemos reglas también, bastante estrictas. Así es. Solo que entendemos estas reglas estrictas. Parece lo mismo. Reparten dinero, traman unos contra otros, pero tenemos algo que no tienen en otros lugares. ¿Qué es? Dime qué es. Te lo explico. Te lo explicaré. Ustedes se quiebran. Ustedes se cansan en un punto como los perros. No se ven atractivas para sus hombres. Se paran en el podio y tocan el himno nacional por ti. ¿Entiendes? Voy a ir a ver el auto para quitarle ese rasguño. ¡Señora Vera! ¿Eh? Voy. ¿Qué? ¿Podría traernos agua mineral? Ajá. Enseguida. Se las dejaré en el refrigerador. Continúen. Aquí está el agua. Debes beberla en la mañana y en la noche. ¿Por qué? El agua está hechizada para traer a tu hombre de vuelta. Un sorbo en la mañana y un poco antes de dormir. ¿Y qué pasará? ¿Vendrá a mí directamente? No directamente. Ya pasó mucho tiempo. Listo. ¿Su vecina la preparó? Tiene el don, puedo decirte. Una empleada del banco hizo que su esposo regresara de esta forma. Ay, después quiso alejarlo y comenzó ella a beberla. Eso es, puedes reírte. Ay, Vera. Puedes reírte. ¡Oh, por Dios! El agua que bebe está hechizada. ¿Qué? ¿Qué pasará conmigo ahora? ¡Ríete, ríete! ¡Oh, Dios mío! Bebió no un gran sorbo del frasco. Petrovich. Te creció la barriga. Y tú te tragaste un balón. Cierra la boca. Mira quién habla. Ira, el punto principal es creer en ti mismo. Todo es confianza. Si crees en ti, habrá resultado. De nuevo. Fuerza en el salto. Bien. Puedes hacerlo mejor. Imprime fuerza y levanta la cadera. Levanta la cadera más. Empuja. Estuvo mejor. ¿Qué le pasa? No sé, siempre viene aquí. ¿Está loca o qué? Señora, ¿qué le ocurre?
Sergey, creo que daré a luz ahora. Estoy en el estadio. Rápido, por favor, ven rápido. Sí, por favor. Ajá. ¡Por favor, que alguien me ayude aquí! Es Irina Boyarova. Hay que llevarla a un hospital. ¿Dijiste Irina Boyarova? Sí, es ella. Está en trabajo de parto. No se muevan de aquí. Iré a llamar a una ambulancia. Es Irina Boyarova. Mire, mamá, qué hermosura. Bien, mamá. Es hora de alimentarlo. Es la primera vez que lo veo ebrio. ¿Qué pasó? No lo sé. Solamente me llamó por teléfono. Empezó a gritar. ¡Ayúdame! ¡Necesito que me saques de aquí! Si vino en auto, entonces no estaba pensando en beber. Eso creo. ¡Amigo! No, ¡oye! ¡Espera! No, no, ¡espera! Suficientes canciones por hoy. Dame. No cantes más. ¡Dámelo! ¡Ya no canta! ¡No quiero! Bueno, ahora vamos a sentarnos. Tienes que dejar de beber ahora. ¿Sí? Bien. Aquí, siéntate. Siéntate bien. ¿Quieres tomar algo de café? Todo está bien conmigo. Todo está estupendo. ¿Cuál es la razón para embriagarse así? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Dinos toda la verdad. Hiciste que me saliera de mi programa. Lo lamento. Te suplico sí. Me perdones. Sí. Iba a ir a la casa de la clínica. Decidí venir aquí para cenar algo y fue una gran sorpresa para mí. ¿Por qué bebiste tanto? Dígame, doctor Alcohol, ¿hay alguna razón? No la hay. No hay ninguna razón. Simplemente quería beber algo y quiso imponerse mi completa actitud negativa para el alcohol. ¡Oye! Lo sabemos. Sabemos tu abstinencia por el alcohol. Totalmente cierto. ¿Puedes caminar? No doy un paso. Mejor vámonos. Ayúdame. Sosténlo mientras pago la cuenta. Hasta propina la huella de cajo. Víctor, te ayudo. Vamos. Opa. Andando, vamos. Vamos a tu auto. Irina, empezaste muy fuerte, ¿eh? Sí. Subí mucho de peso. Para mi carrera es mucho peso. Sergey dice que una vaca flaca no es una gacela. Se enoja conmigo y lo hago enojar. No nos soportamos. Quiero que las cosas mejoren y sigue regañándome. Oye, mañana tengo un banquete y no tengo ropa. ¿Me ayudas? Está bien. Vamos a escoger algo de mi guardarropa. Ven. Eres una gran amiga. Eres mi hombrecito. Sí. Tranquilo, tranquilo. Sí. Sí. Qué lindo bebé. Mamá tiene que hacer ejercicio. ¿Está bien? Sí. Ah.
Irina. Así te vas a desmayar. Vaya a dormir, Vera. Si te preocupa el dinero, sé cómo. Haremos uso del dinero de mi pensión. No es momento de hablar de eso. Quiero ejercitar. Irina, el bebé necesita a su madre. Entiendo los clichés. No sé qué nos hizo estar juntas. ¿Qué tenemos en común? Nada. No tengo resentimientos contra ti. Si quieres que me vaya, me voy. Eso no pasará. Ay, por Dios. Siento mucha lástima por ti. Has estado corriendo muchos años ya, muchacha. Buenas noches, Vera. Hola. Hola. ¿Cuánto tiempo llevas? Como hora y media. ¿Quieres que trabajemos? Está bien. Sigue, sigue, sigue. Bien. Mantén la postura. Mantén la postura. No relajes los brazos. Más, más fuerza. Mantén firme la postura. Brazos, brazos, cuida los brazos. ¿Sabes? La sensación es extraña. Igual el cuerpo. Corro sin sentirlo. No lo entiendo. No solía ser así. Muchas cosas no solían ser. Tengo energía, pero no velocidad. ¿Tienes más tiempo? ¿Otra ronda? No, por hoy es todo. ¿Te veo mañana? No puedo venir mañana. No tengo tiempo. Hay mucho trabajo. El campeonato está muy cerca. Entiendo. Te veo. Adiós. Adiós. Irina. ¿Eh? Oye, creo que no debería entrenarte tan duro. Debes hacerlo. Ya no eres joven. Un año para recuperarte, otro año para tener velocidad. Dijiste que es mi destino y no hay otro. Sí, pero te lo dije cuando tenías 15 años. Ahora, ve con tu hijo. ¿No vendrás mañana? No puedo. Vendré pasado mañana. Despierta, Irina. Ya trabajaremos y duro. Ahora relájate. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sigue corriendo! ¡Sigue!
¡No olvides tus brazos! ¡Tus brazos! ¡Respira por la nariz, no por los oídos! ¡Por la nariz! ¡Inhala por la nariz! ¡Hazlo! ¡Vamos, Irina! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sigue corriendo, sigue corriendo! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Deberías estar en un circo! ¡La mujer más gorda y holgazana del mundo! ¡Sigue corriendo, Irina! ¡Corre! ¡Corre! No deberías perder tu tiempo conmigo. Ya, Irina, por favor, no llores. Soy rudo, todos saben eso. Perdóname, soy un estúpido, ¿está bien? No tienes que ver con eso. Soy yo la que no puede avanzar nada en la carrera. Pues entonces tienes que trabajar más duro. ¡Trabajar! No sientas lástima por mí. No siento lástima por ti. Creo en ti, solo creo en ti. No como nada, no como como debe ser. Ya perdí muchos kilos y aún no tengo la velocidad, ¿no entiendes? ¿Y con qué alimentas a tu hijo? Si no comes, no hay nada útil en tu leche. Empecé a darle leche de fórmula. No puede ser. Me siento como el rey Herodes. No llores o yo voy a llorar también. Tú nunca lloras. ¡Uy! El corazón. Eso creo. No, lloras. Por eso el corazón duele. ¿Entiendes? ¿Puedes seguir? Sí. ¿Puedes o no? Sí. Te voy a gritar, así que no te ofendas, por favor. Como si no te oyera gritar desde siempre. Vamos. ¡Vamos, Irina! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, Irina! ¡La espalda recta! ¡La espalda recta! ¡Oh! Ya se me acabaron las palabras y tú sigues gorda como una vaca. ¡Trabaja, trabaja! ¡Corre, corre! ¡Respira por la nariz, Irina! Buenos días. Su condición es estable. Continuará en observación. Hasta ahora todo marcha bien. Descuide. Está en buenas manos. Que tenga monitoreo las 24 horas. Gracias. Aguarde. Tiene que seguir en cama. No debería levantarse así sin permiso. ¿Por qué? Doctor Dimitri, ¿estás bien? Eso se merecen los desgraciados como tú. Oiga, ¿quién es usted? ¡No puede entrar! ¡Es la habitación del niño! ¡Espere! ¡Deténgase! Irina, 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 rápido. Llama a la policía. Irina, Irina. Entró de repente y no pude hacer nada. ¿Pero por qué no dices nada? Shh, tranquilo.